Impresionantes son las enormes formaciones rocosas. De la unión de los ríos Comalí de Honduras y el Tapacalí de San José de Cusmapa, se forma el inmenso río Coco que cruza de este a oeste el monumental sitio. This is the first time. Esta es la primera vez que visito Nicaragua y el país me parece estupendo, me siento bien. Llegar es todo un reto: caminos empedrados, frondosos árboles, la ribera de un río que en cierta parte aumenta su caudal. El recorrido es de unos 40 minutos. Para ello es necesario estar hidratado y tener buena resistencia física. A 10 kilómetros del cañón de Somoto, las refrescantes aguas se ensanchan y dejan de ser un río para convertirse en el balneario El Guayabo. A orillas está el negocio Las Lomas, que ofrece un menú variado de carnes rojas y blancas. Donde les ofrezco a los turistas nacionales e internacionales los asados, pescados, parrilladas, sopa los domingos. Al salir de los sitios turísticos, una parada imperdible es la casa de doña Guadalupe Espinosa. Desde los nueve años comenzó a elaborar rosquillas y defiende el patrimonio de esta riqueza culinaria. La rosquilla aquí en Somoto buscan la rosquilla más crujiente y la rosquilla crujiente tiene que ser de quesillo, con mantequilla de, de costal, como decimos nosotros, ¿verdad? Después de León y Granada se fundó Ciudad Antigua, rodeada de montañas, cargada de historias milenarias. Fue fundada en 1641 esta ciudad y actualmente, pues, contamos más o menos con una población de 7,835 habitantes. El historiador Roque Toledo de 80 años trae al presente los recuerdos de la llegada del pirata Morgan. En 1654 entró por Honduras y saqueó la ciudad. Y según los historiadores fue una catástrofe porque le aplicó la teísmencia y destruyó por completo la ciudad, pues y la dejó en escombros. A media hora de camino, cerca del Parque Central de Mozonte, está el taller de cerámica de William Gómez, quien tiene 30 años de ofrecer diferentes piezas a los turistas. Mire, por ejemplo, ahí hay un sin número de nombres: hay lunas, lunas con el sol, tenemos vinera, hay unas que dobladas sí, el, el cuello le llamamos bolsas, hay chozas. Claro, estamos avanzando, estamos haciéndoles mejoras de mantenimiento, sobre todo aquí en el casco urbano, al parque municipal, pero también eh, en las comunidades, en diferentes puntos, eh, en, en agua y saneamiento, en las casas bases. El anafre es un plato típico muy tradicional en Nueva Segovia. En la casa más antigua de Ocotal está instalado el restaurante Casa Vieja. Sobre el material de barro se sirven frijoles con chorizo y queso fundido. Alrededor se esparcen tortillas tostadas. Vienen por dos razones: una la atención y otra que la comida es exquisita, nos han dicho, y se han ido encantados. La enorme reserva Tisei en el departamento de Estelí está integrada por zonas de cultivo. Ofrece una flora y fauna única, y entre sus lugares que sobresale está el majestuoso Salto La Estanzuela, más de 50 metros de cascada. El agua al caer aporta al aumento del caudal. Porque es la mejor opción para la gente venir a algo bien hermoso, lo que es el Salto La Estanzuela, porque es muy natural. Y en el núcleo de la reserva, la familia Cerrato dirige la Eco Posada El Tisei. Los turistas llegan para disfrutar del clima, visitar este lugar aquí en la parte alta, que estamos a 1.550 metros sobre el nivel del mar y una caminata sobre pinares. La Garnacha nos recibe y entre sus actividades está disfrutar de El Cerro Apagualí, la artesanía que elaboran sus habitantes y saborear un buen café con el clima a menos de 20 grados centígrados atraen a cientos de turistas. Tenemos panorámicas muy bonitas, pero también tenemos una comunidad muy activa dentro de lo que es el agroturismo. Tenemos artesanos, tenemos prestadores de servicios de hospedaje. Estelí no solo es el centro del continente, ni tampoco la capital de la industria tabacalera, también se destaca por la cantidad de murales que imprime la cultura y el espíritu creativo de sus artistas. A diario puede tener una relación con el arte. Y qué mejor si lo encontrás en las calles, ¿no? Una galería a cielo abierto en donde la gente puede interactuar. Todos estos destinos son una muestra de la ruta segoviana que combina el café, rosquillas, pinos, montañas, geoparque, artesanías, comunidades indígenas, historia y actividades agroturísticas. Con imágenes de Ernesto Rizzo, les informó Óscar Morales.